¡Ojo con esta noticia de Gavi que pone en alerta a todo el barcelonismo! La relación del FC Barcelona con el entorno de Gavi no es la mejor después del cruce de dardos entre Joan Laporta e Iván de la Peña, representante del jugador de 17 años, que se ha robado los elogios en esta temporada. No obstante, desde el Camp Nou han querido limar las asperezas para reconducir las negociaciones y conseguir el gran objetivo que el andaluz continúe vistiendo la blaugrana por los próximos años. Desde el entorno del futbolista se han mostrado muy sorprendidos por el modus operandi del Barça con la renovación y puede haber sorpresas negativas para los culés. Según ha informado el diario Sport, el Liverpool está muy atento al tira y afloje entre los blaugranas y representantes de Gavi, con la intención de colarse en las negociaciones en caso de que lleguen a romperse. Estarían dispuestos a pagar la cláusula de salida del jugador de 17 años, la cual asciende a 50 millones de euros. Es un monto totalmente accesible para los grandes de Europa y de allí la necesidad imperial del Barça en renovarle, pero hasta el momento no hay una solución. El Liverpool, mientras tanto, espera con paciencia a que se tome la decisión final. Jürgen Klopp, entrenador de los Reds, se ha mostrado fascinado con el jugador de 17 años y le ve como un refuerzo idóneo para su centro del campo a largo plazo. No obstante, en la ciudad condal tienen a favor que el deseo de Gavi es permanecer en el club azulgrana por unos cuantos años más. Está muy contento con el equipo, sus compañeros y entrenador, por lo que la idea de mudarse a Merseyside o cualquier otra ciudad no se le ha pasado por la mente. En su momento sonó la posibilidad de que se convirtiera en jugador del Bayern de Múnich, pero él mismo descartó la idea. Solo piensa en el Barça. Sport añade que Gavi no tomará la decisión basada en la oferta económica. No es un secreto para nadie que el Liverpool tiene músculo financiero para acometer la operación y ponerle sobre la mesa un salario acorde a la importancia que podría tener para el equipo, pero el sevillano prioriza quedarse en el Camp Nou, donde ha iniciado su carrera en la élite y además es feliz. Si bien la voluntad del jugador es quedarse en Camp Barça, los Blaugrana están en un punto complicado después de las últimas declaraciones del presidente Joan Laporta sobre la renovación del jugador. Hace mucho tiempo que su representante tiene una oferta de renovación sobre la mesa. Nosotros no tenemos noticias de que la haya aceptado. Las noticias que tenemos son que está comparando y en algún momento deberá decir alguna cosa. Nosotros ya hemos dicho nuestra posición y de momento no está aceptada por el agente del jugador. Fueron las palabras que no cayeron muy bien en el entorno de Gavi. Diversas informaciones han desvelado que el jugador y su representante siguen sin haber recibido la oferta en la que Laporta hizo referencia. Y es que después de la última cumbre con Matteo Alemany, Iván de la Peña se quedó a la espera del contrato que ofrecían los culés, pero no ha tenido respuesta desde hace dos semanas. Tampoco saben el motivo por el que el Barça se ha demorado tanto. Por tanto, el Liverpool al acecho de Gavi. Vamos a hablar ahora de otro canterano del FC Barcelona del que se ha hablado y mucho en estos últimos días, porque va a abandonar inminentemente el FC Barcelona y precisamente por eso se ha quedado fuera de la última convocatoria. Ferran Juglar deja el Barcelona de cara a la temporada que viene y no estará en el cierre de esta. Su entrenador hizo pública la lista de convocados para el encuentro final del curso de la filial culé, que se verán las caras en el UCAM Murcia, y él no está en ella. De todas formas, el equipo no se juega nada, ya se quedó fuera del playoff del ascenso. Forman parte de la expedición Carevic, Mica Mármol, Diuinco, Peque, Álvaro Sanz, Rodado, De La Vega, Mortimer, Mateus, Alex Ruiz, Yandro Orellana, Gailán, Peque Polo, Aranda, Es Abde, Ramos Mingo, Escobar, Alex Valde y Fabio. Algunos de estos canteranos estuvieron en el amistoso del primer equipo en Australia, Aranda, Valde o Álvaro Sanz, por ejemplo. Pero lo que compete a esta noticia es Juglar, y Juglar ni está en la lista ni estará en los próximos partidos como culé. El mismo fue encargado de anunciar a través de sus redes sociales, mismo cauce a través del que el club confirmó esta convocatoria, que ponía fin a su etapa en el Camp Nou. Sport, de hecho, afirma que no tardará en confirmar su nuevo equipo. Podría ser el Brujas. La historia del extremo es frustrante teniendo en cuenta que podría haber formado parte de esa horneada de jugadores jóvenes que nutrió los esquemas de Xavi Hernández desde su llegada al banquillo. Otros profesionales como Gavi o Nico sí que han conseguido asentarse en la élite y ahora habrá que prestar atención al futuro de Juglar.